Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Mi nombre es Alejandra Contreras, soy coordinadora de campaña de salud alimentaria en el Poder del Consumidor. Y el día de hoy es una charla dedicada a revisar los tóxicos en los alimentos. El nombre de esta charla es Enemigos ocultos para tu salud, los tóxicos alimentarios. Y este día nos acompaña la doctora Alejandra Cantoral, quien es egresada de la licenciatura y maestría en nutrición y tiene un doctorado en epidemiología por parte de la Escuela de Salud Pública de México. La doctora trabajó 15 años en el Instituto Nacional de Salud Pública realizando investigación y su investigación actualmente se enfoca en el estudio de los tóxicos ambientales y su efecto a la salud. Tiene particular interés en la exposición a tóxicos a través de los alimentos. Derivado de ello, la doctora Alejandra Cantoral tiene más de 40 publicaciones en revistas indexadas en este tema en particular. Actualmente, la doctora Alejandra Cantoral es académica de tiempo completo en el Departamento de Salud en la Universidad Iberoamericana. Entre los principales contaminantes de los que vamos a hablar hoy están los neurotóxicos, que son metales pesados como, por ejemplo, podemos encontrar el mercurio, el plomo, el arsénico o incluso el cadmio. Y, bueno, pues la Organización Mundial para la Salud ya ha determinado que estos metales forman parte de los 10 químicos de mayor preocupación para la salud pública porque tienen diversos efectos nocivos para la salud. La exposición a estos niveles relativamente bajos de estos tóxicos pueden alterar diferentes funciones de nuestro organismo. Puede ser también que vayan desde un desarrollo anormal del sistema nervioso central o también pueden afectar a la vida intrauterina en los primeros años de vida. Una fuente de exposición a estos tóxicos, a estos metales tóxicos, son pues, los alimentos. Por eso la importancia de que el día de hoy hablemos con la doctora Alejandra Cantoral, que nos va a explicar acerca de cada uno de estos tóxicos. Por ejemplo, sabemos que el plomo y el cadmio se encuentran en algunos dulces, el arsénico se encuentra en algunos cereales o el mercurio en algunos pescados. También sabemos que existen otros tipos de químicos que alteran este funcionamiento normal de las hormonas y que también pueden ingresar a nuestro organismo a través de los alimentos. Estos pueden ser, por ejemplo, los talatos o el bisfenol A, que los encontramos no propiamente en el alimento, sino en los empaques en los que se encuentran envueltos estos productos. Entonces, pues, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy es muy especial porque tenemos este tema que estamos ligando al etiquetado frontal. El etiquetado frontal ya sabemos que nos va a advertir sobre el contenido excesivo de calorías, de sodio o de azúcares, pero no tenemos advertencias sobre este tipo de tóxicos que son tan importantes para nuestra salud. Entonces, ¿podrías explicarnos, por favor, cuál es la relevancia de conocer la exposición a estos tóxicos en los alimentos? Hola Ale, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a platicar de este tema importante que a veces es desconocido por nosotros los consumidores y que tenemos que estar alerta de lo que compramos y consumimos porque a veces ignoramos justamente que el alimento que estamos consumiendo puede llevar algún tóxico, ¿no? Entonces, bueno, los tóxicos están en general en el ambiente, ¿no? En el aire que respiramos, obviamente, pero una vía de ingreso a nuestro organismo muy importante es a través de los alimentos. Entonces, más adelante en la plática les voy a platicar cómo es que llegan los diferentes tóxicos a los alimentos, pero contestando a tu primera pregunta, bueno, la relevancia de conocer este tema es porque, como tú ya comentaste en la introducción, durante el embarazo y durante los primeros años de vida particularmente, digo, en general toda la población estamos expuesta, pero esta población vulnerable, que son las mujeres embarazadas y los niños pequeños, son más susceptibles a los efectos negativos de la exposición de los contaminantes ambientales. Entonces, en este momento, cualquier exposición a un químico ajeno al organismo
puedo alterar, como ya lo marcaste, el neurodesarrollo, que es uno de los efectos que más se ha estudiado de los tóxicos. Sin embargo, hay otros efectos que se pueden tener cuando nos exponemos a estos metales o a estos químicos añadidos en los alimentos, como puede ser problemas renales, hipertensión, ¿sí?, anemia, incluso hasta disminución de la estatura. Entonces, vamos a ir viendo durante la plática que justamente cada uno de ellos tiene un efecto diferente, pero que al final justamente la exposición que vamos teniendo a través de estos alimentos, pues es desconocida y esa es la parte que es alarmante y que tenemos que estar en conocimiento, ¿no?, de estos temas. Claro que sí. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían los alimentos en los que podríamos encontrar el mercurio? ¿Dónde vienen? ¿Cómo lo identificamos que está ese tóxico en ese alimento? ¿Y cuáles son los efectos en la salud? Bueno, el mercurio per se es un metal, como ya lo comentaste, y hay dos fuentes en el ambiente, ¿no? La fuente natural, llamemos así, que son las emisiones volcánicas, o el mercurio también se encuentra mucho en las minas, ¿no? Pegado al oro. Entonces, bueno, naturalmente tenemos mercurio, ¿no?, en la corteza terrestre, y también hay otro tipo de generación del mercurio que es a través de la industria, ¿no?, la industria minera y otro tipo de industria. Entonces, por ejemplo, uno piensa en mercurio y reconoce que antes los termómetros de antes tenían mercurio, las amalgamas de los dientes estaban hechas con mercurio, ¿no?, los baumanómetros para medir la presión estaban hechos con mercurio, ya actualmente ya no. Y además hay otras fuentes de mercurio, por ejemplo, que no las vemos como en las baterías de los coches, ¿no?, o en algunas señalizaciones. El problema es que venga de una fuente o de otra, de fuente natural o de fuente antropogénica, que es la que genera el hombre, ¿no?, a través de la industria, el mercurio viaja y llega los sedimentos de mercurio a los fondos, al fondo del mar o al fondo de los lagos, ¿no? Entonces, una vez ahí en el mar se sedimenta, y este mercurio se metila, ¿no? Se pega un grupo, ¿no?, metilo, y entonces esto se une a lo que es el plancton, a las algas, y entonces ese plancton es consumido por los peces pequeños, y luego los medianos pues, se comen a los pequeños, y luego los grandes se comen a los medianos. Entonces, una de las principales fuentes de mercurio en nuestra alimentación justamente son los peces que consumimos. Ahora, por supuesto que entre más grande el pez o entre más vive el pez, más mercurio va a acumular en su masa muscular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en México nosotros hicimos un estudio hace poco tiempo que ya publicamos, en donde vemos que las principales especies de peces en México que contienen mercurio son, por ejemplo, el cazón, ¿no?, que es el tiburón bebé, que es un pez muy grande, también el atún, ¿no?, que es una fuente importante de mercurio, y particularmente el atún enlatado. De hecho, hicimos un estudio en donde se muestrearon diferentes marcas y prácticamente la mayoría salió con contenido elevado de mercurio en el mercurio enlatado. Entonces, cazón y atún son fuente importante de mercurio. Por ejemplo, el marlin también, que es un pez grande, también tiene mucho. Y los peces pequeños casi no acumulan mercurio. Entonces, por ejemplo, los charales o las sardinas son buena opción de consumo porque en esos casi no se acumula mercurio. Ahora, recordemos que vivimos en un mundo globalizado y que prácticamente todos los mares están contaminados. Entonces, realmente, esto de la presencia del mercurio en los peces que consumimos, en peces y mariscos, pues es global, ¿no? Por supuesto que hay mares donde están mucho más contaminados, como por ejemplo el mar de China, pero en general cuando vamos, por ejemplo, al supermercado o compramos estos pescados y mariscos, muchas veces no conocemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es elegir estas especies o estas variedades que tengan menor contenido de mercurio, particularmente durante el embarazo y en los niños pequeños. Esto es muy importante recalcarlo. Son la población vulnerable, ¿sí? Para llegar a una alta exposición en un adulto, pues hay que consumir muchísimo de este tipo de pescados contaminados.
Pero como tú lo marcaste, desgraciadamente durante la gestación y en los niños pequeños, aún con pequeñas cantidades, podemos ver los efectos adversos del mercurio. Entonces, entre los efectos más importantes o más relevantes está la afección al neurodesarrollo. Por eso es que es importante tener cuidado qué tipo de pescado elegimos durante el embarazo. Y ahora, aquí quiero importante recalcar, el pescado es muy buena fuente de proteínas, es muy buena fuente de ácidos grasos omega 3, que sirven para el desarrollo del cerebro del bebé. Lo que tenemos que tomar en cuenta como consumidores es qué tipo de pescado elegir. Y al final de la presentación les voy a presentar algunos recursos donde podemos consultar qué tipo de pescados elegir. También el mercurio puede afectar un poco la memoria, puede dañar a los riñones, ¿no? Entonces puede incluso tener algunas afecciones cardíacas en los adultos. Entonces, básicamente ese sería como un resumen de lo que podemos esperar con el consumo de mercurio. Ok, entonces ya nos dijiste, cazón, atún y marlin, esos evitarlos, especialmente si estamos en el periodo de embarazo y en niños pequeños. ¿Y cuáles serían algunos otros que sí podríamos consumir para sustituirlos? Sí, como te digo, por ejemplo, las sardinas son muy buena fuente de omega 3, son económicas y tienen poco mercurio. Bueno, obviamente los charalitos. El salmón, nada más que es un poco más caro, pero también es buena fuente de omega 3 y tiene poco mercurio, ¿no? Y aquí, bueno, si tenemos una dieta variada, pues eso nos va a ayudar a que no caigamos en estas toxicidades, ¿no? Que ese es otro, creo, mensaje importante. Ok. Sí, claro, ¿no? Porque luego nos ponemos a dieta y empezamos a comprar atún y luego es atún enlatado y aparte trae soya y entonces trae todo y mercurio menos pescado y proteína, ¿no? Entonces. Sí, desgraciadamente, te digo que en ese estudio que hicimos en los súper de la Ciudad de México, encontramos que la mayoría de las latas en ese entonces, esto estoy hablando del 2014, excedían lo recomendado por las instituciones, tanto de nuestro país como la EPA y la USDA de los Estados Unidos, que son quien regula los metales en los alimentos. ¿Y el mercurio no lo podemos encontrar de qué nivel viene en las etiquetas, ¿no? En los empaques, eso no viene?